En Imagen Noticias Puebla no se enorgullece ser el medio por el cual las personas conozcan la labor y el talento de los poblanos, sobre todo cuando lo hacen en favor de los demás. Hoy quiero presentarle a Antonio. Él es un artista que por su trabajo, véalo, es nuestro rifado del día. Hola, mi nombre es Antonio Ruiz Cano. Mi seudónimo o mi nombre artístico es Zulayes. Yo soy pintor y arquitecto y artista plástico. La pintura para mí es una pasión, ¿no? Es algo como el fluido vital de mi vida, ¿no? Entonces, como tal, pues yo toda la vida me ha gustado el dibujo, la pintura, el arte, ¿no? Profesionalmente, yo llevo más o menos alrededor como de unos 20, 25 años dedicarme profesionalmente a la pintura, ¿no? A las artes plásticas, ¿no? El objetivo de todo esto es que en un determinado momento uno pueda primero aprender de los grandes maestros y luego quitarte esa influencia para que uno pueda expresarse individualmente, ¿no? Dentro de lo que yo trabajo se puede más o menos catalogar como expresionismo abstracto, que es de, por ejemplo, de este tipo, y expresionismo figurativo, que es cuando, por ejemplo, trabajo con imágenes de personas, ¿no? De modelos, ¿no? Dentro de un contexto igual abstracto. Yo lo que trato es de que mi obra sea luminosa, o sea, que sea obra de luz, que dé una sensación de esperanza, ¿no? Como una apertura hacia un mejor futuro. Sí, que seguir profundizando en el conocimiento, ¿no? Porque siempre es muy importante la preparación que tenga uno, ¿no? Entonces, profundizar en cuanto a las técnicas que tiene ahora uno disponible, muy accesibles, ¿no? Para hacer el arte del siglo XXI, ¿no? Para, así que, no quedarse en el pasado, ¿no? Aquí en el barrio del artista viene mucha gente del extranjero y hay gente que habla un idiomas rarísimos, lejanos, cuyo único punto de contacto es la obra, ¿no? Entonces, que nos podamos entender más allá de las palabras, para mí eso es lo más satisfactorio, ¿no? Es muy, muy, me satisface mucho.